celebramos que la Junta Metropolitana haya aprobado el Acuerdo Metropolitano número 19, donde se adopta una estrategia para la gestión del espacio público verde. Asimismo, se crea el Fondo Verde y se reglamentan las compensaciones. Muy importante en el tema de la gestión del espacio público verde, porque se generan mecanismos para el control y la recuperación en la zona urbana de esas áreas que hemos perdido verdes. Declaramos 3.300 hectáreas como suelos de protección, con el objetivo de ¿qué? De poder consolidar la estructura ecológica del municipio. El municipio ha tenido logros importantes como poder adquirir áreas de importancia estratégica como el humedal del Trianón. Tenemos otra área muy importante que es el Parque Ambiental La Leodora, que así lo hemos declarado, donde tenemos 22 hectáreas que ya están protegidas. Celebramos que la Junta Metropolitana haya aprobado el Acuerdo Metropolitano número 19, donde se adopta una estrategia para la gestión del espacio público verde. Ese fondo verde se va a financiar a través de los recursos que entran al área metropolitana, de los trámites forestales, de todas las multas que se generan a través de las infracciones que se dan por la afectación del recurso arbóreo. Además, deja a voluntad de los municipios de dedicar un porcentaje de las obligaciones urbanísticas para que con este fondo podamos adquirir nuevas áreas dentro de las zonas urbanas a través de las compensaciones, que ya la reglamentación de las compensaciones, ¿sí? Por cada árbol talado, a través de una matriz económica, se van a valorar cada uno de estos árboles, y con estos recursos se va a poder financiar toda la recuperación de pisos duros, de pasar de pisos duros a pisos blandos. Uno de los elementos importantísimos es que con esta herramienta vamos a poder consolidar y blindar todo nuestro sistema local de áreas protegidas, consolidar nuestra estructura ecológica principal, ¿sí? Y aportar elementos a la calidad de vida urbana. Pero hay un elemento bien importante. Estas áreas y estos nuevos espacios públicos no se consolidan y no se protegen si no tienen la participación de la comunidad.